Soy la arquitecta Graciela Moretti, trabajo en la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, que depende del Ministerio de Cultura y Turismo. Dentro del equipo me dedico a lo que es la investigación histórica y patrimonial de los edificios y sitios que componen el patrimonio de Mendoza. Bueno, cuando se decide que Mendoza va a ser una de las sedes del Mundial 78, habían otras en carpeta, pero finalmente la propuesta de Mendoza prosperó y había un equipo inicial que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas de Mendoza que hace una propuesta preliminar donde ubicaban al Estadio Mundialista junto con otros edificios o espacios destinados al deporte en el sector oeste del Parque General San Martín y al sur del Parque Aborigen. Una vez decidido este lugar y una vez confirmada la sede Mendoza, desde el ente autárquico Mundial 78, que era el EAM de aquel momento, en el 76, se selecciona un prestigioso estudio de arquitectura que era el conformado por los arquitectos Manteola, Sánchez Gómez, Solsona, Santos, al que se le sumó un arquitecto uruguayo que era Viñoli. Por lo tanto, este equipo empieza a desarrollar la propuesta ejecutiva. El estadio, cuando se empieza a planificar, y se decide exactamente la ubicación de la cancha de fútbol del Estadio Mundialista, se decide instalarlo en una especie de hondonada natural u olla natural que ya había sido usada en la década del 50 y hasta la construcción del Teatro Griego Fran Romero Day, porque allí se celebraba la fiesta de la vendimia, en este hundimiento natural de ese sector del parque. Por lo tanto, cuando los arquitectos, los proyectistas eligen el lugar, seleccionan el lugar, eligen ese mismo sitio. Fue una de las claves del proyecto porque a lo largo del tiempo fue destacada esta obra de la arquitectura deportiva y a diferencia de los otros estadios mundialistas nuevos, porque estaba sobrehundido, estaba como en semienterrado. Por lo tanto, se lo consideró en su momento y actualmente también una obra que respetaba los valores paisajísticos del entorno. Bueno, la obra se inició en 1976 y realmente fue una construcción que se hizo en forma muy acelerada, pero contaba con profesionales, por un lado, para los proyectos que se desarrollaron, además del proyecto ejecutivo arquitectónico, los planos técnicos, instalaciones, estructuras, todo lo que hacía falta para el riego, por ejemplo, las instalaciones. Contaban con la participación también especial de las empresas constructoras, que fue una UTE que se unió para poder materializar en el tiempo previsto, porque tenía que estar listo un mes antes del inicio del Mundial, que era en junio del 78. Las empresas que van a desarrollar la obra son Cartellone y Peter Sentiel y Cruz, que trabajaron muy codo a codo con los proyectistas. Una de las fortalezas también del diseño fue la construcción en hormigón armado de todas las graderías y demás, pero como la vedette o el espacio principal fue la cubierta de la platea oeste. En esta cubierta estaba soportada por una viga pretensada que se construyó in situ. Esto quiere decir que se hizo en el mismo estadio y se montó. Por lo tanto, fue como un alarde tecnológico también y una de los elementos distintivos del Estadio de Mendoza. En 1978, el estadio se inaugura con su nombre original, que era Estadio de la Ciudad de Mendoza, Estadio Mendoza, como también se lo conoce, y en el año 1982 y a partir de la Guerra de Malvinas, el gobierno de Mendoza propone y se sanciona la normativa legal por la cual comienza a ser denominado como Estadio Malvinas Argentinas.
Me llamo Magdalena Tosoni, yo soy socióloga, trabajo en la Facultad de Educación, en la asignatura Sociología de la Educación, y además también trabajo en dos organizaciones de los barrios del sur de Godecruz. Una es el Centro Padre Mujica y la otra es la Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, donde hoy está el barrio La Gloria, que sería básicamente entre el acceso sur y la calle Rawson de Godecruz, en 1976 se formó una villa inestable por invasión de un grupo de personas que, incluso comandadas por el Montonero, ¿no? Invadieron y se ubicaron ahí en el lugar, se fue sumando más gente. Ya era el proceso militar, era la dictadura militar, entonces, bueno, tuvieron que negociar así de alguna forma con el gobierno, con el Instituto Provincial de la Vivienda, ¿no? Primero les decía que se tenían que ir, que no podían estar ahí, pero finalmente se quedaron. Bueno, ahí construyeron las viviendas precarias. Y bueno, en el 76 el Instituto Provincial de la Vivienda decidió construir barrios en el marco de los acuerdos que tenía el IPB con el Fondo Nacional de la Vivienda, que era el FONAVI. Y bueno, se construyó en un lugar donde se había pensado construir 700 casas, se construyeron 1.400, se fueron construyendo en etapas. En el marco de este convenio las viviendas tenían que entregarse terminadas, como se decía en ese momento, llave en mano. Y bueno, la empresa que lo construyó fue Nazar. Muchos de los que vivían en la villa inestable participaron como empleados, los contrataron para trabajar para la construcción de las viviendas. Y bueno, después el mismo instituto, porque estaba centralizado, entregaba esas viviendas. Entonces les entregó a aquellos que estaban en esa villa que se llamaba La Gloria, porque el lugar donde se habían instalado era la finca La Gloria de Giol. Que está, digamos, el lugar donde se instaló el barrio está enfrente de la bodega Filippini, que también pertenecía a Giol, ¿sí? Como empresa. Cuando se compra esa empresa, la compra el Estado Nacional, el Estado Provincial, todos los terrenos que eran de Giol pasaron a ser del Estado, ¿no? Entonces, bueno, el IPB construye las viviendas, las entrega y les entrega a los que vivían en la villa inestable que se llamaba La Gloria, y también les va a entregar viviendas a la villa que se llamaba Corazón de María y que estaba cerca del el estadio de fútbol, el Estadio Malvinas Argentina. Como se veían desde el estadio esa villa inestable que se llamaba Corazón de María, deciden también erradicarla y le ofrecen a los integrantes, a los que vivían en esa villa, la posibilidad de ubicarse en otros barrios, ¿no? Entre esos el barrio La Gloria, y bueno, ahí se instalan, ¿no? También fueron a entregadas viviendas a inquilinos que ya no podían seguir pagando porque se habían liberado con el proceso militar el monto de los alquileres, entonces ya no podían pagar. Entonces, bueno, todos eran inscriptos en el IPB, tenían que reunir ciertas condiciones, por ejemplo, la cantidad de hijos, tener ingresos insuficientes para pedir un préstamo al banco hipotecario. Y bueno, en esa adjudicación de viviendas, porque era algo centralizado que hacía el IPB, es que se distribuye las viviendas. Después se va a hacer un La Gloria experimental, que son muy poquitas viviendas, para jubilados. Ese es un poco el origen. Los que primero llegaron, los que construyeron la villa La Gloria, tuvieron que pelear mucho porque no tenían ningún servicio, porque tenían que ir hasta el Carril Sarmiento a tomarse colectivo, porque en algún momento la policía se los llevaba para averiguación de antecedentes. Así que bueno, ahí hay toda una historia de lucha por ocupar el suelo urbano, por acceder a los servicios, por acceder a las viviendas, también de parte de quienes vivían en la villa Corazón de María, que estaba ahí cerca del Cerro de la Gloria y que es la que fue erradicada, digamos así, en el marco de las inversiones que hacía el gobierno para el Mundial 78, ¿no? Si bien hoy cuando uno va por el acceso sur para otro lugar, por ejemplo, va a Luján, va a Maipú, el barrio La Gloria queda de pasada, ¿no? Uno lo ve cuando atraviesa el acceso sur. Cuando se conforma la villa La Gloria, era una zona que no estaba poblada, que habían viñas, ¿no?
Y después se fue poblando. El primer barrio que se construye es el barrio La Gloria, que se entrega en el 78, y después se va a construir otros barrios, como es el Pablo VI, la Alicia Moro de Justo, el Chile, el Huarpe, ¿no? Entonces, cuando la construcción de este barrio, que está a cargo del IPB, la localización en realidad era una zona, visto en aquel momento, era una zona alejada de la ciudad. Ahora nosotros estamos también acostumbrados a pasar por ahí para ir a Chile. En ese momento la única vía para ir a Chile era la Panamericana, entonces tenía mucha menos circulación la zona, ¿no? Y la única entrada que tenía era el puente de la calle Rawson. Las otras todavía no estaban del todo, digamos, consolidadas, las otras entradas al barrio. Así que, bueno, recordar eso, ¿no? Que muchos vecinos que participaron de la invasión y de la toma de estos terrenos, digamos, en el 76, recuerdan todas las luchas que tuvieron que llevar adelante para permanecer ahí, insistían que otros también se sumaran a la toma y a la construcción de viviendas precarias para asegurarse el lugar. Las personas que vinieron de la Villa Corazón de María, que estaba ahí cerca del Estadio Malvinas Argentinas, recuerdan que llegaron al barrio, tal vez si tenían un negocio en la villa también lo pusieron ahí en el barrio, pero que les costó, digamos, adaptarse, porque era otra zona, muy distante a donde estaban acostumbrados. Recordar también que quienes vivían en estas villas inestables, habían familias que eran chilenas, que habían venido escapando de la dictadura de Pinochet y que se habían instalado tanto en la Corazón de María como en la Gloria, ¿sí?, donde después se construyó el barrio. Así que bueno, también eso parte de ese contexto. El barrio La Gloria fue construido con casas de 1, 2, 3, 4 dormitorios según la cantidad de hijos o de integrantes de la familia que hubiera declarado la persona cuando iba al IPB, ¿no? Y estaba esta idea de adjudicación, que era centralizada. El IPB era el que adjudicaba las viviendas. Por eso, cuando uno le pregunta a los vecinos, dice: a mí me tocó la esquina tal, a mí me tocó tal manzana. Incluso uno de los criterios era si tenían antecedentes policiales, ¿no?, para asignar la vivienda. El diseño del barrio no tiene calles, sino que tiene pasillos, las que dividen las manzanas. Son calles, pero después cada manzana en el interior tiene pasillos. Es un diseño que no es el común en Mendoza. En Mendoza el común es el damero y viviendas que se dice apareadas en aquel momento, que compartían una pared. Bueno, el barrio La Gloria no fue construido así. Otros barrios en esa época del gobierno militar tampoco. Por ejemplo, el barrio Buenavista, que está en Carrodilla, y otros barrios de Las Heras y de Guaymallén fueron construidos así, con un lugar para estacionar el auto, pero que iba muy en contra de las costumbres, ¿no?, de las familias de Mendoza, acostumbradas a tener la casa, la entrada al auto y demás. Posterior a eso, comentar que todas las familias, las que han vivido ahí, se han apropiado de las viviendas, las han arreglado, las han embellecido, han agregado jardines, incluso han aprovechado los pasillos para que entren autos también. La idea es que han hecho de estas casas a su hogar, ¿no? Ya lo habían hecho antes cuando se habían apropiado una parte de las personas que les entregaron ahí la vivienda. Así que, bueno, recordar eso, recordar también que en el diseño, eso también me parece importante, pensado desde la dictadura militar, ¿no? ¿Cuál era el diseño pensado de la dictadura militar? Que los espacios grandes fueran ocupados por instituciones grandes. Entonces se dedicó un terreno grande a la parroquia, otro terreno grande que era el que iba a estar destinado a las escuelas, con la idea, bueno, que estos eran los espacios comunes a los que había que apostar para, digamos, qué era lo que iban a necesitar estas familias pobres, ¿no? Y después, bueno, toda la idea de control, el ingreso que fuera uno solo, ¿no?, para desalentar, digamos, que si ingresaban ahí se escaparan por otro lado. Esa es la característica del barrio. Y bueno, y con el tiempo, lamentablemente, esta zona
digamos que se fueron poblando, también empezaron a aparecer en los medios de comunicación como zonas rojas, zonas peligrosas, y bueno, como que el estigma ha venido después de los 90, hasta la década de los 80 eran en todo caso barrios empobrecidos, barrios de gente trabajadora, después vino el rótulo, ¿no? Así que los vecinos recuerdan los primeros tiempos con mucha añoranza, con mucha alegría de todo lo que se hacía en el barrio, y que han quedado muchas de las cosas que para nosotros hoy son, digamos, cotidianas, como puede ser el centro de salud, como puede ser la escuela, como pueden ser los jardines maternales que hay, han sido el resultado de una lucha de las organizaciones, ¿no? Eso también recordarlo. La coordinadora de organizaciones intermedias, que durante mucho tiempo peleó por el jardín maternal, los jardines maternales, bueno, están ahí, igual los servicios del centro de salud, porque los vecinos se organizaron y reclamaron.